Número uno, un oficial valeroso. Nosotros, la policía, está de luto. Nosotros perdimos un gran oficial, un hombre trabajador, un hombre entregado con la comunidad, un oficial con disciplina sobrada. Y lo perdimos trabajando correctamente uniformado. El proceso de investigación ha ido avanzando y por eso nosotros nos damos más detalles, porque ya tenemos detenido a 3 personas, hemos ocupado 2 armas y ya tenemos también un video, que estos son evidencias que nos permiten recrear la escena y poder, junto al Ministerio Público, realmente presentar un caso robusto en el que todo aquel que esté involucrado debe pagar por ello, debe pagar por ello. Sin embargo, gracias. La reacción se hace en los medios de comunicación, que se habla que eran otras situaciones que envolvían en el punto de drogas. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cuál otra situación? Eso queremos saber. No, por eso le digo que hay un proceso de investigación abierto en el que la evidencia, mire, no es lo que yo diga ni lo que usted diga, es lo que la evidencia obtenida de manera lícita diga para la obtención de la verdad. Y eso es lo que nosotros procuramos. Entonces, todo lo que yo diga puede ser objeto de cuestionamiento por un lado, y por otro lado puede entorpecer un proceso de investigación.